Bueno, muchas gracias, Néstor. Estoy aquí con Cristina Giglione. Es una mamá que se vino especialmente de Justiniano Pose porque están realizando una campaña para su hijo que tiene 10 años. Él se llama Tomás Cortés. Él quedó ciego hace un tiempo y lo que están tratando de comprar es un dispositivo para mejorar su vida, la calidad que tiene. Así que, bueno, ella nos va a contar un poquito de qué se trata esta campaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días. Buenos días, Evangelina. Bueno, tengo un chiquito que es ciego. Ya hace rato, a los 3 años, quedó ciego. Y, bueno, salió un aparato, un dispositivo inteligente que estaría conectado con un anteojo. Eso le ayudaría a su vida a independizarse, ya que es chiquito. Sobre todo con el colegio, a leer el manual, a leer el pizarrón mismo, la compu, el teléfono. O sea, él está, hay una camarita que es la que le lee y está al lado del oído, entonces le va diciendo qué tiene enfrente. Igual que los obstáculos, los billetes. Bueno, una sería como tener una persona, pero en un dispositivo. ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Por qué quedó ciego? Tomás quedó ciego porque nació con cataratas congénita bilateral, fue operado y después con glaucoma muy alto empezó a quedar ciego, o sea, de a poco sin vista, a los 3 años dejó de ver. ¿Y cómo se está manejando él en el colegio? ¿Cómo hace? Bueno, tiene una maestra de apoyo, una maestra que adapta sus actividades en braille. Igual vamos a un colegio a Belleville también una vez por semana, que es una maestra para ciego. Entonces le enseña todas las actividades o todo lo que sea geometría, que tiene todo adaptado. Bueno, todo está todo adaptado, los mapas, todo adaptado. Entonces, bueno, así puede hacer las actividades junto con sus compañeros. ¿Y cuánto dinero hay que juntar, Cristina? Bueno, entre el dispositivo y también una impresora para braille, porque eso también nos colaboraría la persona que nos pasa las actividades en braille. Una hoja A4 común significa 3 en braille. Eso tiene un costo importante, cada hoja de braille, o sea que a fin de mes es un costo importante. Entonces queremos comprar una impresora, entonces tenerla en casa. Es como una impresora como la que tenemos cualquier persona, nada más que esta sale ya en los puntitos en braille. ¿Cuánto sería lo que tienen que juntar? Y entre las dos cosas son 7 millones. ¿No entra por obras sociales? No, nada. Bueno. Todas las obras sociales, eso no se hacen cargo. Bien. Igual los mismos del dispositivo, ellos lo primero que dijeron que ellos con obras sociales no trabajaban, así que bueno, había que juntar el dinero. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí está Néstor, gracias, entonces, Eva. Esta campaña por Tomás, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Eva, muy amable. Ahí estaba puesto el teléfono mientras hablaba la mamá para colaborar. Es una cifra alta, si se quiere, pero bueno, un pesito cada uno, en una de esas se le puede facilitar un poquito la vida a Tommy. Gracias, Eva. En un ratito, bueno, ya estamos sobre el final. Sí. No sé si vamos a tener tiempo de volver contigo, pero sí con Freddy.